Welcome to Mastering Spanish, where you can improve your Spanish with short daily life stories. In this video, we will learn about a terrible morning for Carmen. It is perfect for beginners. The video will be divided into four sections. First, you will listen to the story with English translations. Then, you will listen to the story at a slow speed, and I'll highlight some interesting vocabulary and cognates. After that, you will listen to the story a third time at normal speed. Finally, there are some questions for you to answer at the end. If you're ready, let's start. First, listen carefully to the story with the English translations. Cuando el despertador sonó por quinta vez. When the alarm clock rang for the fifth time, Carmen, aún dormida, extendió su brazo para apagarlo. Carmen, still asleep, extended her arm to turn it off. No supo cuánto tiempo había pasado. She didn't know how much time had passed. Pero lo siguiente que escuchó fue su celular sonando. But the next thing she heard was her cell phone ringing. Ella contestó la llamada con una voz soñolienta. She answered the call with a sleepy voice. "Hello", dijo ella. "Hello", she said. Escuchó al otro lado del teléfono. She listened on the other end of the phone. Carmen, ¿aún no te has despertado? Carmen, ¿haven't you woken up yet? Recuerda que hoy tenemos la presentación del proyecto. en el que trabajamos por seis meses. remember, today we have the presentation of the project we worked on for six months. no llegues tarde. vale. don't be late. okay. si todo sale bien. if everything goes well. nuestra jefa. dijo que vamos a tener un aumento de sueldo o un ascenso Our boss said we are going to get a raise or a promotion Al escuchar estas palabras se despertó en un segundo Hearing these words she woke up within a second See sí, Hoy era la presentación más importante de su vida. Yes, today was the most important presentation of her life. Y viendo la hora, ya iba a llegar tarde unos minutos. And looking at the time, she was already going to be a few minutes late. No tuvo tiempo ni de lavarse la cara ni de cepillarse los dientes. She didn't have time to wash her face or brush her teeth. Apenas se vistió, se peinó. She barely got dressed, combed her hair, tomó una botella de agua y salió corriendo. Grab a bottle of water and ran out. Ya no tenía tiempo para esperar un autobús. She no longer had time to wait for a bus. Así que tomó un taxi. So she took a taxi. Desafortunadamente no le sirvió de mucho. Unfortunately, it didn't help much. Pues ya era la hora pico. Since it was already rush hour. Y veía los semáforos más tiempo en rojo que en verde. She saw the traffic lights were more red than green. Qué mala suerte, se dijo a sí misma preocupada. What bad luck, she said to herself worriedly. Llegó 25 minutos más tarde de lo usual. She arrived 25 minutes later than usual. Ella estaba encargada de preparar los documentos para la presentación. She was in charge of preparing the documents for the presentation. Así que fue primero a la fotocopiadora. So she went to the copy machine first. Cuando empezó a fotocopiar, when she started photocopying, vio que las hojas salían en blanco. She saw that the pages came out blank. Así que empezó a revisar la fotocopiadora. So she started checking the machine. Definitivamente no es mi día, se dijo. Definitely not my day, she told herself. Carmen, aquí estabas. Por fin te encontré. Carmen, here you were. I finally found you. Escuchó. A unos metros de distancia. She heard from a few meters away. Carmen se sentía muy avergonzada. Carmen felt very embarrassed. Seguramente su compañera de trabajo estaba muy enojada con ella por llegar tarde. Surely her coworker was very angry with her for being late. Ella se preparó para disculparse cuando su compañera le dijo. She prepared to apologize when her co-worker said, ¿Por qué no contestaste mi llamada? Why didn't you answer my call? Te volví a llamar después. I call you again later. Un gerente fue hospitalizado. One manager was hospitalized. Y otro gerente tenía otro asunto más importante. And another manager had a more important matter today. Así que la presentación se reprogramó para el próximo martes. So the presentation was rescheduled for next Tuesday. Carmen dio un suspiro de alivio. Carmen breathed a sigh of relief. Se le había olvidado llevar el celular. She had forgotten to bring her cell phone. Y por eso no recibió la llamada de su compañera. And that's why she didn't receive the call from her coworker. Solo fue una mala mañana. Ahora todo está bien. Se dijo Carmen. It was just a bad morning. Now everything is fine, Carmen said to herself. Now let's listen to the story again at a slow speed. Try to repeat after me. Cuando el despertador sonó por quinta vez, Carmen, aún dormida, extendió su brazo para apagarlo. No supo cuánto tiempo había pasado, pero lo siguiente que escuchó fue su celular sonando. Ella contestó la llamada con una voz soñolienta. -¡Aló! -dijo ella. Escuchó al otro lado del teléfono. Carmen, ¿aún no te has despertado? Recuerda que hoy tenemos la presentación del proyecto en el que trabajamos por seis meses. No llegues tarde, ¿vale? Si todo sale bien, nuestra jefa dijo que vamos a tener un aumento de sueldo o un ascenso. Al escuchar estas palabras, se despertó en un segundo. Sí, hoy era la presentación más importante de su vida. Y viendo la hora, ya iba a llegar tarde unos minutos. No tuvo tiempo ni de lavarse la cara ni de cepillarse los dientes. Apenas se vistió, se peinó, Tomó una botella de agua y salió corriendo. Ya no tenía tiempo para esperar un autobús, así que tomó un taxi. Desafortunadamente, no le sirvió de mucho pues ya era la hora pico y veía los semáforos más tiempo en rojo que en verde. Qué mala suerte, se dijo a sí misma preocupada. Llegó veinticinco minutos más tarde de lo usual. Ella estaba encargada de preparar los documentos para la presentación. Así que fue primero a la fotocopiadora. Cuando empezó a fotocopiar, vio que las hojas salían en blanco. Así que empezó a revisar la fotocopiadora. Definitivamente no es mi día, se dijo. Carmen, aquí estabas, por fin te encontré, escuchó a unos metros de distancia. Carmen se sentía muy avergonzada. Seguramente su compañera de trabajo estaba muy enojada con ella por llegar tarde. Ella se preparó para disculparse cuando su compañera de trabajo le dijo ¿Por qué no contestaste mi llamada? Te volví a llamar después. Un gerente fue hospitalizado y otro gerente tenía otro asunto más importante. Así que la presentación se reprogramó para el próximo martes. Carmen dio un suspiro de alivio. Se le había olvidado llevar el celular y por eso no recibió la llamada de su compañera de trabajo. Solo fue una mala mañana. Ahora todo está bien. Se dijo Carmen. Now, let's see some interesting vocabulary. Despertador means alarm clock. Brazo means arm. Celular means cell phone. La llamada means the call. Soñoliento or soñolienta means sleepy. Aló means hello. Specifically, when you pick up the phone. Jefe or jefa means boss. Aumento de sueldo means pay raise. Ascenso means promotion. Botella de agua means bottle of water. Hora pico means rush hour. Semáforo means traffic lights. Suerte means luck. Fotocopiadora means copy machine. Avergonzado o avergonzada means embarrassed. Gerente means manager. Suspiro means sigh. Alivio means relief. Now, let's look at the cognates, words that are similar in English and Spanish. I'm sure that you can guess the meaning of the following words Extender means to extend. Presentacion means presentation. Proyecto means project. Taxi means taxi. Usual means usual. Preparar means to prepare. Documentos means documents. Now, let's listen again to the story at a normal speed. Cuando el despertador sonó por quinta vez, Carmen, aún dormida, extendió su brazo para apagarlo. No supo cuánto tiempo había pasado, pero lo siguiente que escuchó fue su celular sonando. Ella contestó la llamada con una voz soñolienta. Aló, dijo ella. Escuchó al otro lado del teléfono. Carmen, ¿aún no te has despertado? Recuerda que hoy tenemos la presentación del proyecto en el que trabajamos por seis meses. No llegues tarde, ¿vale? Si todo sale bien, nuestra jefa dijo que vamos a tener un aumento de sueldo o un ascenso. Al escuchar estas palabras, se despertó en un segundo. Sí, hoy era la presentación más importante de su vida, y viendo la hora, ya iba a llegar tarde unos minutos. No tuvo tiempo ni de lavarse la cara ni de cepillarse los dientes. Apenas se vistió, se peinó, tomó una botella de agua y salió corriendo. Ya no tenía tiempo para esperar un autobús, así que tomó un taxi, Desafortunadamente no le sirvió de mucho, pues ya era la hora pico y veía los semáforos más tiempo en rojo que en verde. ¡Qué mala suerte! se dijo a sí misma preocupada. Llegó 25 minutos más tarde de lo usual. Ella estaba encargada de preparar los documentos para la presentación, así que fue primero a la fotocopiadora. Cuando empezó a fotocopiar, vio que las hojas salían en blanco. Así que empezó a revisar la fotocopiadora. Definitivamente no es mi día, se dijo. Carmen, aquí estabas, por fin te encontré, escuchó a unos metros de distancia. Carmen se sentía muy avergonzada. Seguramente su compañera de trabajo estaba muy enojada con ella por llegar tarde. Ella se preparó para disculparse cuando su compañera le dijo. ¿Por qué no contestaste mi llamada? Te volví a llamar después. Un gerente fue hospitalizado y otro gerente tenía otro asunto más importante. Así que la presentación se reprogramó para el próximo martes. Carmen dio un suspiro de alivio. Se le había olvidado llevar el celular y por eso no recibió la llamada de su compañera de trabajo. Solo fue una mala mañana. Ahora todo está bien, se dijo Carmen. Now, let's answer the following comprehension questions. Number one, ¿Cómo se despertó Carmen? Number two, ¿Por qué Carmen llegó tarde a la empresa? Number three, ¿Por qué Carmen dio un suspiro de alivio al final? I invite you to share your answers in the comment section. Hiciste un trabajo phenomenal. You did a great job today. I hope you learned a lot of new things and that you enjoyed the lesson. If you enjoyed the video, please give a thumbs up and subscribe to the channel so that you can receive notifications when a new lesson comes out. In the meantime, here are some other video lessons for you to keep practicing. See you in the next lesson.